un día importante en Nalda y bueno, y hoy se va a mezclar un poco todo, ¿no? El castillo, la casa, el patrimonio, la cultura. Yo creo que una buena mezcla para pasar un buen día. Bueno, os presento a Teresa Angulo. Teresa Angulo es una de la parte del equipo arqueológico del castillo, la directora de la empresa Piorrioja, que son las que lleva a cabo las excavaciones. Y bueno, lo primero que hacemos siempre es proyectaros el vídeo para aquellos que no hayáis estado nunca, que veáis un poco el proceso de ese cerro del castillo, donde solo tenía el nombre del castillo antes de empezar estas actuaciones hace cinco años. Y vais a ver esa evolución en los 5 años de las primeras excavaciones arqueológicas, las primeras estructuras que aparecen, y luego ya el proceso más tarde de consolidación, pues un poco la base del trabajo, ¿no? Excavaciones arqueológicas, trabajo de laboratorio para documentar todo lo que se encuentra en el yacimiento, y luego para garantizar la pervivencia en el tiempo, pues también es el proyecto de consolidación. Ahora Teresa os explicará un poco más, luego podéis hacer las preguntas que queráis, pero creo que el vídeo es un poco lo más ilustrativo para que os pongáis al día de lo que vais a ver luego en la excavación. Yo soy el alcalde para los que no conozcamos. Él es el impulsor del proyecto, al final es el ayuntamiento el que se está empeñando desde el primer momento buscar los fondos, la línea de financiación, que sin esos fondos no sería posible, y él es el que mantiene vivo el castillo en las redes sociales y la cabeza pensante de todos y cada uno de los actos que se hacen relacionados con el castillo. Y nos acompaña en todas y cada una de las visitas, así que... Vale, entonces podemos empezar proyectando la difusión que hacemos en las redes sociales y con los actos que se están haciendo, cierto que los medios, los periódicos nos prestan atención y creo que ya hemos dejado de ser unos desconocidos. Me imagino que son del entorno cercano y tendrán en mente, habrán pasado cantidad de veces por la Nacional y no sé si se les ha quedado el recuerdo de cómo era antes o cómo se veía Nalda. Y ahí cómo se ve ahora, ¿no? Ahora desde la Nacional ya se ve el castillo y creo que eso. Pero yo, antes, bueno, ya lo hemos visto en el vídeo, era un cerro mucho y ahora sí que los trabajos arqueológicos están haciendo que el castillo salga a la luz. Pues no sé si les genera alguna pregunta al vídeo. Lo primero que hemos intentado dejar claro es en qué consiste el trabajo arqueológico. ¿En qué consiste nuestro trabajo? Pues, generalmente en la televisión hacemos la mayoría de las veces con brocha. Cuando son un arqueólogo lo normal es que se haga una brochita y... Pues aquí no, lo más habitual es el pico. Obviamente depende de la cronología de la excavación arqueológica, ¿no? Aquí, incluso cuando hemos trabajado en el exterior, mucho de las capas de tierra que hemos quitado eran los propios escombros de cuando el castillo se desmoronó, con lo cual era arqueológicamente no nos interesaba e incluso en zonas puntuales hemos podido trabajar con pala excavadora. No sé si ese concepto de un arqueólogo trabajando con pala le puede venir a la cabeza a alguien, sorprende, pero... Había mucho escombro. Lo que hemos hecho siempre, hemos trabajado mucho unos sondeos a mano, hemos comprobado a ver qué es la cronología de esas capas de tierra que lo ocultaban y cuando hemos visto que eran del siglo XIX, que se habían generado en esa época, hemos metido para el excavador y a partir de ahí todo el trabajo se ha hecho a mano con metodología arqueológica, pero fundamentalmente con pico y sí, cuando ya hemos encontrado piezas como las que se ven ahí con brochita. Luego también hemos querido dejar claro el trabajo que hacemos en laboratorio, cuando ya no estamos aquí en la excavación. ¿Qué tipo de trabajo hacemos? Porque se nos ve, la gente habitualmente piensa que cuando estamos trabajando no son conscientes de todo lo que viene después. Todas y cada una de las cerámicas que recuperamos hay que inventariarlas. Cada una de las capas de tierra que registramos hay que ver cómo se relaciona con las demás, hay que hacer un trabajo de interpretación. Y eso lo hacemos en el laboratorio que tenemos en la red. Aplicaciones que para todo el pueblo ha tenido. Luego, eso igual lo he explicado a lo mejor arriba, pero bueno, vais a ver que gran parte de las estructuras que hemos visto en el vídeo, pues no solo no es que no estaban ahí, es que había construcciones posteriores que las ocultaban, y que gracias a la colaboración de los vecinos del pueblo pues han ido cediendo esas propiedades al ayuntamiento y ha hecho pues que en 5 años pues todo haya sido más rápido, no ha habido expropiaciones, ha facilitado el trabajo de los arqueólogos
Y eso es también buena muestra, ¿no?, de la implicación, ¿no?, de que no solo es un proyecto que lleve el ayuntamiento, los arqueólogos, sino que el pueblo lo siente como propio, y al final estamos recuperando también la historia y el patrimonio de Nalda. Y luego, para en torno a lo que decía antes Teresa, de que no vamos a encontrar un castillo con almenas, pues la ventaja que tenemos es que la visita de hoy, por ejemplo, en la que estamos, pues si vienen dentro de 2 meses, cuando hagamos la siguiente, vais a ver estructuras completamente nuevas. Entonces, a pesar de que han pasado 10 siglos casi desde la existencia, desde que nació el castillo, pues digamos que está en una segunda etapa de nacimiento, ¿no?, de ese brotar de las estructuras de la tierra. Y uno de los inconvenientes también de eso es que, como estamos continuamente trabajando, pues hoy no vamos a poder pasar por esa pasarela porque se están haciendo las labores de estabilización y de impermeabilización de ese frente. En el otro frente vais a ver que hay 3 sondeos muy importantes de los arqueólogos, o sea, que se está trabajando en 2 frentes del castillo. Hoy ya era un poco más difícil la visita, pero bueno, son noticias positivas de que se ha alcanzado también financiación, ¿no?, y se está trabajando en dos frentes a la vez. Pero bueno, hacemos aparte de esta visita, pues para coincidir con la ciruela, un calendario de visitas anual que se hace una visita cada 2 meses. Entonces, cada 2 meses se puede comprobar la evolución de los trabajos, y también los arqueólogos pues dan a conocer ese trabajo de laboratorio. Pues aparecen monedas y dan fechas o cerámicas, esa segunda parte y no menos importante de trabajo de laboratorio. No duda. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuándo se empieza a construir el castillo y cuál es el sentido del castillo aquí? Porque 1300 es una época muy avanzada, ¿no?, para la disputa con los moros. Sí, desde luego no podemos decir que tenga relación con los moros ninguna. En el vídeo se menciona que no lo descartamos, pero ni la documentación lo menciona, ni arqueológicamente. A ver, con la arqueología también lo que intentamos es ver cuándo se pone la primera piedra. De momento no hemos encontrado nada anterior a esa fecha. Con lo cual, de momento, no podemos dar unas razones precisas, pero nos tenemos que quedar ahí. Y no descartamos, ¿eh?, un origen anterior. ¿Había alguna disputa entre zonas de señoríos sobre esa época, en 1299? Porque, claro, construir un castillo no es una cosa. En un primer momento sí que el castillo tiene unas funciones defensivas, y sí que, de hecho, la noticia en la que la primera noticia en la que se menciona el castillo, que es en 1299, no sé si la explica bien, es en las crónicas del rey Fernando IV. Entonces se produce una batalla en las cercanías de Alfaro entre Juan Núñez de Lara, que entra y ataca las tierras, y en ese momento Nalda estaba en poder de los López de Haro. La batalla se produce, Núñez de Lara es hecho prisionero y traído como rehén al castillo de Nalda. Sí que está haciendo esas funciones un poco de... Terminará siendo más un castillo palaciego, más un castillo de demostrar el poder de la familia Ramírez de Arellano. Pero en esos orígenes es uno más de los que podría haber en el entorno, y de momento no podemos confirmar que... ¿Y la estructura que tiene el castillo es la inicial, o hay zonas del castillo que son de una época y otras posteriores? Sí, o... ahí entra la complejidad de los trabajos. Nosotros estamos encontrando, es la propia esencia de la profesión, estructuras de todas las épocas. Unas han amortizado las siguientes, con lo cual lo que tenemos que hacer, y lo vamos a ver muy bien cuando estemos arriba, como lo normal es que no hayan convivido. Y lo que nos sucede es que, como estamos trabajando en definir el perímetro, en el caso de que hubiera habido una torrecilla ya relacionada con la época de los musulmanes, no hubiera estado en el exterior, estaría más situada en una posición central. Con lo cual, si la ha habido o no, de momento tampoco la hemos localizado, y pudiera estar relacionado con eso. Estamos definiendo el perímetro ha ido cambiando, pero siempre adaptándose un poco a lo que sería la ladera. Y el objetivo final es la plena restauración, ¿no? Poco a poco, pero sí, al final el objetivo es sacar todas las estructuras. Cuando hablamos de la plena restauración, no es la reconstrucción, o sea, sacar todas las estructuras y consolidarlas. Claro, para poder hacer una reconstrucción tiene que estar el castillo entero en pie, y a partir de ahí, entonces el objetivo es eso, hacerlo visitable, sacar todas las estructuras y consolidarlas para que dure otros tantos siglos. Siempre hemos tenido en mente 2 cosas, uno, hacer investigación, saber un poco más del castillo, de cómo ha ido evolucionando a lo largo de los sitios, pero también recuperar un espacio para el pueblo y para la comunidad, ¿no? Entonces hoy es un claro ejemplo de que la gente está mostrando interés. Y tenemos las dos cosas
Y por eso, digamos que, lo que decía, estamos definiendo el perímetro y estamos más o menos trabajando en los diferentes frentes y empezamos con la excavación arqueológica, acabamos y consolidamos para que se vaya poco a poco y en el caso de que en un futuro hubiera mala suerte y se cortara la línea de financiación, pues al menos todo lo que ya se ha trabajado hasta ahora nos garantizamos que está consolidado y que está perfectamente visitable. Ah, porque las prisas y las ganas, digamos, que es entrar en el interior, que es donde más restos va a haber. Pero claro, no tiene sentido entrar al interior sin tener el perímetro consolidado, protegido. Entonces, vamos poco a poco, pero la línea es esa, llegar al interior, que es donde más ganas tenemos además de llegar. El interior está prácticamente sin tocar. Por el sentido común, como bien dice Daniel, nos dice que primero hay que trabajar en el exterior, definir el perímetro, empezar a tener un conocimiento de qué estructura es, de qué época es cada una de ellas, y nos guardamos el plato fuerte para llegar. Aunque hemos tocado un poquito y lo poco que hemos tocado ha dado resultados positivos. Sí. Muy bien, pues subimos de paso. Muy bien. Faltaba uno. Otra. Del vídeo, el tema de la colaboración de los vecinos del pueblo, ¿no? De esas propiedades que han ido cediendo y que gracias a ello hemos podido acelerar los trabajos, y este es un ejemplo de ello, ¿no? Ahora está con la herramienta porque estamos en excavación, pero esta de aquí es como el primer lugar que hemos tenido para recibir a los visitantes, hay fotografías también, hay una vitrina en la que a veces hemos puesto materiales, y este es el aspecto que tenía pues hace cosa de 2 años, como estaba todo aquí prácticamente, ¿no? Pues pajares, gallineros, todo hundido. Pues la propietaria lo cedió y es esto que es la imagen que vemos aquí ahora. Digamos que nosotros estamos en esta parte de aquí. Aquí tenéis a la vista lo mismo, ya asoman estructuras del castillo, pero si veis el hueco en medio eran también gallineros, pues que gallineros derruidos, que aparte que daban mala imagen, pues no dejaban ver las estructuras. Pues exactamente lo mismo, fueron cediendo esos bienes y luego hay otro que van a ver hoy, que está precisamente, se está trabajando sobre ello. Excavaciones. Claro. Seguía ahí abajo. Ya se ve que entonces los empedrados, ese lo dejan. No, no, no.